Adesso vi chiedo un ultimo sforzo in attesa del pranzo, perché abbiamo gli ultimi minuti di streaming, quindi se Sikla Lab vuole fare una presentazione un po' concentrata, così chi è al di là della telecamera può fruire di questa presentazione. Un servizio di interprete ce l'abbiamo, se si capisce. Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar un poco en italiañol, que es como vamos, creo que nos podemos entender si hablamos un poco lento y vamos a hablar también un poco de, yo qué sé, algún concepto en inglés y si no está ella que muy amablemente hará una traducción. ¿Se entiende? Bien. No, estamos muy lejos, ¿no? No mordemos. Para entrar un poco en calor. Bueno, primero que todo queríamos dar las gracias a Chie Urban por invitarnos a la Chicleoficina, al Laboratorio del Vaso y a ustedes por estar aquí escuchándonos. ¿Ya? El programa logró. No, está online. Es. ¿No será que hay que cerrar el PowerPoint? No, si collega più il mondo. O sea, creo que esta ventana hay que Sí. Sí que el Arduino requiere un poco de programación, pero la programación del Arduino es una adaptación, digamos, es como hacer la programación más fácil para que gente que la programación le costaba le cueste menos, aunque es verdad que tampoco es para niños, o sea, hay que dedicarle un tiempo y bueno, pues realmente es mucho copy-paste. Es decir, tampoco os preocupéis de tengo que entender todo esto. No, realmente esta filosofía es muy de lo que se hace en Internet, que la mayoría de vosotros ya sabéis. Es decir, todo está en Internet. Entonces yo lo único que hago es ver quién lo ha hecho o quién ha hecho algo parecido. Lo cojo, lo copio y lo modifico, lo adapto a mí. Entonces con
el Arduino funciona mucho esta filosofía. No hay que asustarse por ver un código así, porque tú puedes coger, copiarlo, ver si te funciona y luego dices, ah, pero yo quiero que sea roja la luz. Entonces miras y dices, ah, mira, solo tengo que poner aquí en vez de blue, red, y ya funciona. Y descubres que ya funciona, ¿no? Entonces es un poco la filosofía y la puerta que os queremos abrir, ¿vale? Para que aprendáis que de manera muy fácil podéis empezar a hacer cosas simplemente mirando, copiando y dejándoos llevar un poco y ver qué pasa. Entonces, bueno, pues no sé si tú quieres decir algo más. Bueno, en estos dos proyectos, que son el, ¿cómo se dice? ¿Intermitente? Flecha. La flecha. Y el otro es el casco lumínico. Vamos a utilizar elementos de electrónica, pero muy básicos. El proyecto del casco es un proyecto mucho más plástico, más que requiere más como de otro tipo de inspiración. Vamos a pasar mucho tiempo dibujando, imaginando un poco lo que queremos hacer. Y vamos a cambiar de óptica porque tenemos que imaginar una forma completa, un volumen, contemplando el vacío de la oscuridad, ¿no? Que es un poco como de lo que se trata, dar la forma. Este tipo de LED que vamos a usar es una especie de, bueno, no es un LED, es un pequeño hilo, es una especie de neón, pero en diminuto, digamos, en micro. Y luego en el otro proyecto, pues, y en este también si queremos, vamos a utilizar pues elementos como soldadores, pistolas de calor y un poco, lo digo porque son cosas básicas pero que tenemos que ir manejando como con cuidado, ¿no? En toda la parte práctica. Y ya, a ver. Entonces, bueno, hay una parte que, el Arduino es una parte, pero luego no sabemos cuánta gente aquí ha soldado con estaño alguna vez, no sé cómo. Dos personas, bueno, más o menos, ¿vale? Es decir, también hay una serie de técnicas de digamos, electrónica, de construir cosas con electrónica que vamos a tratar, como soldar una cosita pequeñita, como, es decir, ciertos pasitos que vamos a ir dando, que es otro conocimiento importante para poder construir cositas de estas, es decir, saber cosas básicas de electrónica, ¿vale? De construcción. ¿Y luego alguien aquí ha trabajado con Arduino? Nadie, más o menos. Algo así. Pues nada, esto es un poco, bueno, habíamos pensado en construir, en dividirnos en dos grupos, las personas que quieran hacer el casco, que es más, como decíamos, un objetivo, o sea, es más plástico, pero también es un poco más juego, ¿no? Y más participativo. Y quienes quieran aplicarse con el Arduino, pues también. Nos dividimos en dos grupos y así podemos trabajar los siguientes días. Y bueno, ya tenemos a punto todo el material y todo lo demás. No necesitábamos más tiempo. Al final nos cuadra. Noi, dopo la pausa pranzo iniziamo con la parte pratica. Quindi diciamo ci saranno due gruppi. Chi lavorerà con Arduino, siccome c'è anche un processo di apprendimento, magari che entri nel gruppo chi può venire, chi può stare qui tutto il tempo, oggi e domani, in modo da non dover ripetere poi dare le istruzioni tutto il tempo. Chi vuole poi fare, chi ha idee e vuole proporle, è libero di proporglielo e vedere insieme come farle. Quindi se avete del materiale che volete utilizzare o delle idee che volete vedere se si possono realizzare con il materiale che abbiamo, fate proposte che sarà più divertente tutto il laboratorio. Cioè integrandolo a questi accessori o vedendo di fare qualche applicazione proprio sulla pista? Sì. Diciamo come sperimentazione. Che...
sí, que quería, aquí hay un proyecto de hacer esta Caribe Easy Pop-Up. Uh-huh. Entonces, si sí, podemos ir en paralelo y lo que hacemos luego es como integrarlo con esto, quizá también el evento del sábado, podríamos inaugurar este Caribe Easy Pop-Up con lo que estamos haciendo. Entonces, sí, pensé en integrarnos. Claro. Sí, integrarnos sí, un poco. Sì. Sì. Ok. Allora, c'è la cosa che magari si può incrementare con delle illuminazioni, no? Con l'illuminazione si può illuminare la sera la pista popolare. Sì. Può essere algo direttamente para luminico, para il carril bici o ver come integrarlo in questo trabajo. Che credo che loro abbiano più l'obiettivo di creare sul ciclista. Sì. Claro. Il casco, piuttosto che la bici, no? Sì. Claro, el materiale. Quello che pensavo ieri era poter prepararla almeno all'inizio per sabato, così facciamo la presentazione dei prototipi inaugurando l'inizio della pista. A che ora è? L'evento? Sì. Bueno, quando sarà scuro il sabato. Claro. Cioè, a partire dalle 8, 8 e media, e come vedi, se decimo 8, sono le 10. Siamo un po' stringati dagli appuntamenti di prestigio, così. Ok. Per chi ci ascolta, nel pomeriggio continuiamo con la parte pratica, domani mattina avremo tempo per loro per fare anche altre presentazioni se vogliono, in modo che ci possano seguire anche da chi ci segue in streaming, e poi continueremo con lo sviluppo dei prototipi. Domani pomeriggio ci sarà Giada Evandri di Esterni da Milano, che ci presenterà un po' tutto il caso di Esterni, le loro interventi di design in spazi urbani. E poi la giornata di sabato tutta dedicata allo sviluppo dei prototipi, che poi presentiamo ufficialmente sabato sera in un evento che sarà una biciclettata luminosa, e non possiamo chiamarla in un altro modo. Partenza da Porta Napoli. Magari partiremo prima da qua con i prototipi, arriveremo a Porta Napoli per aspettare chi si vuole aggiungere. Qualcuno vuole chiedere qualcosa? A Cicla Lab. Fra quanto tempo ci aggiorniamo? Facciamo un'ora di pausa. Un'ora. Sì. Io volevo chiedere Arduino, utilizzando le installazioni luminose, ma viene alimentato sempre comunque con la bicicletta? Come vogliamo alimentare l'Arduino? Con pilas o con la bicicletta? No. La instalación de generación de electricidad con bicis es muy voluminosa y no hemos podido traerla. Entonces, como también nos parecía muy buena idea que las propias bicis llevaran luz, pues hemos ideado un sistema con pila, con batería, ¿vale? Para que cada bici tenga su propia energía y que luego además esas baterías las podamos cambiar fácilmente, etcétera, y eso lo podáis seguir usando vosotros. ¿Sí? Si può fare l'interazione tra due Arduini? Cioè l'Arduino della mamma che comanda l'Arduino del figlio in un'altra bicicletta? Perché abbiamo preso un casco grande, un casco piccolo per sperimentare questa cosa. Si può fare? Senza fili? Hay un proyecto que tiene Arduino y otro que no. El que tiene Arduino es el que controla los LEDs, ¿vale? Es un proyecto menos llamativo visualmente, pero más tiene más chicha para la gente que lo haga. Va a aprender, o sea, va a tener que pensar. Tiene más chicha el taller, pero quizá no es tan visual luego. En cambio, los cascos son más plásticos, es más un trabajo más artístico y es mucho más visual luego. Entonces, son dos cosas. Entonces, el Arduino no solo va en el proyecto de los LEDs, sí.
Sí, yo creo que eso ya forma parte del taller, que pensemos cosas y veamos si se pueden hacer o no, ¿no? Como salirnos un poco de la idea que hemos traído nosotros, pues hay que ver si es posible o si no, con los materiales que tenemos. También, bueno, tenemos que decirlo que los materiales que teníamos y el tiempo que tenemos es limitado y nosotros hemos hecho unos proyectos que encajen en este tiempo y en este presupuesto de materiales que teníamos. Entonces, por eso, bueno, no tenemos... Tampoco podíamos hacer... Los Arduinos son baratos, valen como 20 euros o así. Pero, claro, si hay mucha gente, tampoco se pueden conseguir Arduinos para todo el mundo. Entonces, bueno, pues nos hemos adaptado a un poco para que hubiera bastantes proyectos y el material fuera asequible. Que, bueno, en general es difícil conseguir los materiales de electrónica y de este tipo de cosas, aunque no son muy caros. Depende con qué lo compares, ¿no? Si con pintar es mucho más barato que hacer un taller de electrónica. O sea, la electrónica siempre tiene un coste un poco más alto que algo más plástico, ¿no? Como pintar o cosas así, ¿no? Entonces, tiene su limitación en este sentido. ¿Hace falta que sigamos en streaming para esto? Questi prototipi che stiamo costruendo e costruiremo in questi giorni, poi li lasceremo in ciclo officina, così saranno a disposizione delle associazioni che vorranno fare delle cose, quindi saranno a disposizione. Andiamo a mangiare, buon pranzo a tutti.